Esta ficha, que es la número uno, habla del contexto, ¿no? Y este contexto lo que tiene son tres sistemas de mapeo. El primero es Google Earth. El segundo, que establece finalmente una situación de uso. Y el tercero es el contorno de lo que podemos llamar territorio, ¿no? Un contorno con un punto. Y en el extremo izquierdo pueden encontrar dónde está la ubicación de la zona puntualmente y la experiencia misma de la ciudad puesta en una relación tectónica. Eso es lo que muestra esta primera ficha. La segunda ficha parte en el fondo con un axioma. Lo que busca el axioma es entender cuál es la estructura lógica de la casa. Se coloca inmediatamente un registro de una axonométrica del lugar y al lado un plano de ubicación. Y después, abajo, sale la descripción del fenómeno que muestra principalmente cuál es el fenómeno que permite entender y construir la casa, ¿no? Siempre, igual que en la música, la arquitectura es una especie de composición, o como diría Deleuze, el concepto es una cifra. Y el concepto, ser una cifra, tiene componentes. En este caso, hay componentes tectónicos, hay componentes de uso, hay componentes de lugar o de emplazamiento, que dan cuenta finalmente en cómo se construye este tipo de asentamientos, ¿no? Irregulares muchas veces. Y en este caso, esa descripción del fenómeno pasa en el fondo por entender cómo, ¿cierto?, la casa, por esta noción de la pendiente siempre tan compleja en los cerros de Valparaíso, se asienta, ¿no?, reside. Recortar cuál es la intención de ese aterrazamiento, ¿no?, que juega un rol importante en la manera de construir lugar en Valparaíso. La foto de la casa, el lenguaje, o sea, cuáles son los elementos que construye la casa desde el punto de vista del lenguaje arquitectónico. Al lado de la foto existe una axonométrica
que indica, ¿no?, cuáles son los espacios o los elementos que son particulares, ¿no? Terraza, superposición de esas partes que generan un levantamiento de la casa para poder asentarse. Y al lado existe una taxonomía de la vivienda que reconoce el elemento arquitectónico que al parecer permite una mini transformación. Estas ampliaciones no son ampliaciones de injertos innecesarios. Esto es una arquitectura eficiente. Ve de alguna manera cómo hay ciertos elementos, como lo vimos en la taxonomía, que permite una transformación. Los techos se transforman en piso o balcones. O sea, habla de una superposición de uso. Como vemos, ya no está la foto, ¿no?, sino que está esta especie de juego de Lego, ¿no?, donde la volumetría está identificada en su barra, ¿no?, en esta barra vertical, donde indica, ¿cierto?, cuáles son los elementos que se conectan: living, comedor, baño, terraza, cocina, baño. Obviamente esta casa no tiene una estructura, entre comillas, llamamos así, lógica, ¿no?, pero nos permite indicar este juego de Lego a manera abstracta, cómo cada pieza establece una relación de uso, ¿no? Vemos en las etapas en las cuales es posible reconocer este tipo de proceso de asentamiento, ¿no? La primera casa, la segunda ampliación, o sea, de qué manera los usos fueron construyéndose como necesidades y al mismo tiempo conformando un tipo de lenguaje que fuera acogiendo este proceso de crecimiento, ¿no?, donde al parecer la antigüedad no es lo que está en el suelo, la antigüedad es la semilla, ¿no? La casa no es un producto, sino que es un proceso. En la ficha número 6, lo que se le pidieron a los estudiantes es que ellos tenían que entender cuál era la lógica. Permitió reconocer que existe un problema de conectividad. El proceso de asentamiento de Valparaíso es a partir de la lógica de la adyacencia. Porque esta casa es una casa muro. Tiene un ancho en un extremo de unos 60 a 80 centímetros y en el otro costado termina por cerca de 2 metros 10, 2 metros 50. Porque la única manera de asociarse con esa dimensión de la calle, como lo podemos ver en la imagen, es a través de un muro. La casa elabora, por ejemplo, una entrada donde tiene una sala de estar y tiene dormitorios, ¿cierto? Dormitorios en su costado derecho e izquierdo, pero el ancho más pequeño es un baño, del dormitorio matrimonial hasta el otro extremo tienen que pasar por la sala de estar, el comedor, cocina y los dos dormitorios antes de llegar al baño. Esta construcción o la lógica de la adyacencia establece una reflexión, yo creo, como súper directa entre el espacio público y el espacio privado en el interior. Y la propuesta del estudiante, en este caso, es poder construir, ¿no es cierto?, un pasillo, un borde, para poder, a lo mejor en este caso, intentar replantear otra situación pública y privada en el interior de la casa. Yo tengo un texto que se llama La anotación del intérprete. Apunta a que existe un cierto sistema de orden, un cierto sistema de lenguaje que es propio. ¿Propio de quién? Del intérprete, ¿no? De quien construye finalmente un paisaje. Esa construcción de la notación del intérprete en esta ciudad, como es Valparaíso, está formulada a partir de tres conceptos básicos. El primero se llama cronotopía, y que es un concepto que maneja un ruso, se llama Mikhail Bakhtin, del texto Cultura de lo Popular. Elabora una noción sobre la narración. Pero la ciudad es una narración, es un texto mayor. Y esa narración tiene distintos tiempos. Esos tiempos se reflejan en las condiciones tectónicas de la casa, que van modificándose según la necesidad. El otro concepto habla sobre lo dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una asociatividad de programas en su manera interna que a lo mejor son posibles de reformular algunos órdenes y algunas semióticas, ciertos signos, ¿no?, que se van transformando. Estas dos primeras ventanas son de mentira, porque hay un muro detrás, que es la prolongación de este muro que está acá. Y este muro que está acá tiró la escalera que está por este extremo y asciende a este piso de aquí arriba. Hay una semiótica que es dialógicamente a lo mejor contrapuesta y ambigua, que permite reestudiar la casa en su sistema de lenguaje. Y la tercera, o el tercer concepto, habla, como dice Foucault, de la etiotopía. O sea, esta especie de
multitiempo que genera principalmente este cambio tectónico a través de, a lo mejor, una oposición o una dialéctica, en el fondo, de la manera de construir la casa, donde a lo mejor las huellas, la memoria, se va almacenando, ¿no? Es una huella que va mucho más allá de una expresión simbólica, sino que expresa una dimensión tectónica de cómo habita finalmente la casa. Podemos ver la ficha en su totalidad. La escalera produce un proceso de injerto sumamente importante en este desarrollo tectónico y que básicamente en el fondo empieza a mutar la casa, ¿no? Empieza a construir una serie de tiempos internos que no respetan un orden tectónico determinado, ¿no? Los procesos de ocupación y de resignificación interno dan cuenta finalmente de una factura de pieles que se van transformando y que van mutando en el tiempo, ¿no? La propuesta del alumno es una cosa muy puntual, ¿no? El tipo, al no tener un patio, lo que en el fondo él pide es una construcción donde pueda albergar una situación pública, ya que la casa no tiene una situación pública, porque obviamente, como ha mutado tanto, está siempre contenida, pero pone este patio, ¿no?, extendido en este piso segundo y medio, que habla sobre un aterrazamiento que busca en este dispositivo de transformación una conexión mucho más amable entre la escalera que está conectada en el interior con la parte exterior.